Buenas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. La historia desde la perspectiva cristiana se acelera con la santidad, con la iluminación, con el despertar. Un hombre despierto, católico, despierto, acelera la historia. Una mujer despierta, una católica despierta, acelera la historia. Francisco, en el siglo XIII, aceleró la historia. Y permítanme, hermanos, hermanas, nuevamente la frase de una gran mujer también del siglo XIII, Santa Catalina de Siena, que escribió esta, o dictó esta hermosísima frase: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Hermanos, hermanas, he aquí donde esta frase adquiere todo su sentido, toda su verdad, que es una frase evangélica. Ya nos dice Jesús: ustedes son luz del mundo, sal de la tierra. Démonos prisa, hermanos, hermanas, y seamos lo que tenemos que ser para que prendamos fuego al mundo entero. Somos más de 1,000,000,000 de seres humanos católicos. 1,000,000,000 de soles. La tierra nos queda pequeña, hermanos, hermanas. La hermana tierra nos queda pequeña. Con 1,000,000,000 de soles iluminando el planeta. Démonos prisa, hermanos, hermanas. El corazón del ser humano está entenebrecido. Hay maldad en el corazón del ser humano. Odio, violencia. Violencia y respeto por la vida, muerte. ¿Cómo es posible, hermanos, hermanas, que se piense en una sociedad civilizada, se piense y se ejecute el pensamiento, la ley del aborto, matar a un ser humano, matar una vida humana? La iglesia es clara: defendamos las dos vidas. La ciencia médica está para eso, para defender la vida. Hay una vida independiente de la mujer. Una vida independiente de la mujer. Una vida. Y no hay ninguna razón suficiente, hermanos y hermanas, para eliminar una vida. Y por eso insistimos tanto, hermanos y hermanas, en la espiritualidad. En la espiritualidad. Un ser espiritual jamás elimina. Elimina la vida. Yo recuerdo haber leído un libro de un budista tibetano que sufrió la invasión de China al Tíbet. Y cuenta este budista tibetano que un soldado chino trataba de explicarle a un tibetano el verbo matar.
Y el tibetano no entendía nada, matar. Porque el verbo matar no existía en el vocabulario de los tibetanos. De verdad que esto me asombró bastante. El tibetano no entendía el verbo matar. ¿Matar? ¿Matar a quién? ¿Qué es eso? No lo entendía. He aquí, hermanos y hermanas, una cultura de la vida. Matar. El aborto es matar. Abortar es interrumpir una vida que está en proceso. Hermanos, hermanas, démonos prisa. Y solamente como un ejemplo he puesto, ¿verdad? Matar. Vivimos en una cultura de la muerte. El corazón del ser humano está entenebrecido. El corazón del ser humano es capaz de matar. Pero no solamente el homicidio. La envidia, la soberbia, la mentira, el fraude, el engaño, la venganza. Luego hay que iluminar el corazón del ser humano. Y nuevamente aquí adquiere, en este contexto entendemos, Jesús, ustedes son luz del mundo. Una luz espiritual, hermanos y hermanas. Una luz que ilumina el corazón entenebrecido, el corazón oscuro de un ser humano. Un corazón que mata, un corazón que hace daño, un corazón que mata, un corazón que hace daño. Entonces, hermanos, hermanas, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Es importante, hermanos, hermanas, que la conciencia cristiana, católica, no asimile esta verdad de esta mujer del siglo XIII, Santa Catalina de Siena, una verdad pronunciada por Jesús. Ustedes son luz del mundo, sal de la tierra. Que si hay tanta maldad en el corazón del ser humano, si el corazón humano está corrompido, es que nosotros, los cristianos, no estamos cumpliendo nuestra misión. Despertemos, hermanos, hermanas, despertemos. Y aquí, como nosotros seremos luz del mundo y sal de la tierra, si vivimos, si somos lo que debemos ser, hermanos, hermanas. Que nosotros seremos luz del mundo y sal de la tierra si somos lo que debemos ser, hijos de Dios en santidad. Me encanta, por ejemplo, comparar a Abraham y a su sobrino Lot. El sobrino de Abraham, Lot, estaba en Sodoma y Gomorra, dos ciudades sumergidas en el fango, en el lodo del pecado. Y Sodoma y Gomorra desaparecieron de la faz de la tierra por sus pecados. Y allí estaba Lot. Y Lot no desapareció porque, por ser biológicamente, por estar biológicamente unido a un germen santo de la humanidad, Abraham. Y lo que digo es lo siguiente, hermanos y hermanas. Si Abraham hubiese estado en Sodoma y Gomorra, la historia de estas dos ciudades se hubiese escrito de una manera diferente.
por la presencia de un santo en dos ciudades corrompidas por el pecado, porque el santo la hubiese iluminado. Abraham. Se dice que en San Giovanni Rotondo, en la Segunda Guerra Mundial, no cayó una bomba, porque allí vivía un santo, San Pietro Petrelcino. Hermanos y hermanas, nosotros seremos luz del mundo y sal de la tierra si vivimos en santidad, si somos hombres y mujeres iluminados. Entonces, busquemos la iluminación, la santidad. Tenemos que salir de lo ordinario para llegar a otro estado de conciencia. O vivir, como dicen algunos, creo que Teresita de Lisieux, vivir lo ordinario de una manera extraordinaria para poder iluminar al mundo. A los santos y santas son los faroles que sí iluminan la humanidad. Francisco de Asís, su plantita Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan María Vianney, San Pío de Petrelcina, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, Santa Teresa de Calcuta, Santa Rosa de Lima. Hoy celebramos en el calendario universal Santa Rosa de Lima, la primera santa de América Latina. La conferencia del Episcopado Dominicano ha trasladado su memoria al 30 de agosto. Entonces, si queremos iluminar República Dominicana, busquemos otro estado de conciencia. Y sabemos cuál es la conciencia de que somos hijos de Dios. Luego, en ese estado de conciencia es donde vamos a iluminar nosotros a República Dominicana. Y vamos a provocar el salto cualitativo. Pero, hermanos, hermanas, desde la normalidad, no sé, hablando bíblicamente, no se dan saltos cualitativos. No. Desde la normalidad no se dan saltos cualitativos. Hay que acelerarse para llegar a otro nivel, a un nivel superior, y desde ahí sí se dan saltos cualitativos. El ejemplo mayor es Jesús. Jesús en solo 3 años cambia el curso de la historia. Y siempre me llama la atención, hermanos y hermanas, y es un orgullo. Me siento orgulloso de decir que el Maestro de la Verdad, Jesús de Nazaret, en solo 3 años, Jesús cambia el curso de la historia. 3 años. No duró 20, 70, no, en 3 años. Cambia el curso de la historia. Crea, provoca la revolución más profunda, la más permanente, la más bella. La única sangre que se derramó fue la de Él. La única sangre que se derramó fue la de Él. La única, la de Él. No mató a nadie. No utilizó espada, escudo. No utilizó nada. Su propia vida y la ofrendó. Este ser humano, que al mismo tiempo es Dios, provoca en solo 3 años la revolución más profunda que jamás se haya dado en los anales de la historia. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Y aquí darse prisa es este deseo interior por llegar a la iluminación, al despertar, a la esencia, a la verdad eterna, a la quinta certeza, la certeza de que somos hijos de Dios. Y esto, hermanos y hermanas, tiene su razón. O sea, un hijo de Dios
es consciente de que tiene el poder de Dios. Poder de Dios, la sabiduría, el conocimiento, la santidad de Dios. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Este mundo está complicado, cada día se complica más. Guerras, destrucción del medio ambiente. Veamos qué nos dice la eterna verdad en Juan 13, 20. Juan 13, 20. Dice la eterna verdad. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Es lo que llamamos, hermanos y hermanas, la lógica del envío, que es una lógica sumamente exigente. La lógica del envío, una lógica sumamente exigente. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, que me ve a mí, ve al Padre. Jesús es enviado por el Padre. Quien ve a Jesús, ve a su Padre. Nosotros somos enviados por Jesús. Quien nos ve a nosotros, debe ver a Jesús. Y aquí la lógica no sigue su curso. Con tantos malos ejemplos. Con tantos malos ejemplos. Entonces la lógica debe seguir, la lógica debe seguir la dirección que siguió, por ejemplo, en Pablo. Cuando dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos, hermanas, vayamos quitando incoherencias en nuestras vidas. Vayamos quitando todo aquello que no haría Jesús. Jesús no hablaría a esa persona como yo le hablo, lleno de coraje, lleno de odio, lleno de ira. No. Entonces, hermanos, hermanas, vivamos esta lógica del envío. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Acoger a un discípulo por ser discípulo de Cristo, recibirá una recompensa. Está acogiendo a Cristo. Está acogiendo a Cristo. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado, el Padre. Verdad profundísima, hermanos, hermanas, de la palabra de Dios. Quien acoge a un discípulo, acoge a Cristo. Y quien acoge a Cristo, acoge al Padre. Y por eso dice Jesús, un texto que comentaremos, o que siempre comentamos, Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Ya comentamos este texto. El efecto de la inhabitación de la Trinidad. Porque acogemos a Jesús. Hermanos, hermanas, que la palabra de Dios nos penetre. Acojamos a Jesús. Jesús nos acoge a nosotros. Acogiendo a Jesús, acogemos al Padre. Y tratemos, hermanos, hermanas, de vivir esta lógica del envío. Vayamos quitando incoherencias. Vayamos quitando incoherencias. Vayamos quitando incoherencias que nos impiden decir lo que dijo Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Vayamos quitando incoherencias para que la lógica del envío siga su curso. Que quien me ve a mí, vea a Jesús. Porque yo soy un enviado de Jesús. Amado Jesús, perdona todas nuestras incoherencias y danos tu Espíritu Santo que nos permita ser
como tú. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Bien, hermanos y hermanas, comentando el capítulo 15 de Juan, hoy entramos al versículo 4, leemos: permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¡Wow, hermanos y hermanas! Recordarles aquello que les dije al principio, cuando comenzamos la lectura de este densísimo capítulo 15. Que en un retiro espiritual, un estudioso de la Biblia, capuchino, Fray David Vázquez, nos dio la temática del retiro, fueron los cinco primeros versículos de este texto. Y él nos decía que vivir esto y comprenderlo presupone, hermanos y hermanas, una experiencia mística, contemplativa de Dios. Es decir, que solo aquel que se ha sumergido en el misterio inefable de Dios puede comprender esto. Y aquí estamos, digamos, ya con este verbo, en esta verdad de este biblista. Solo quien ha tenido una experiencia mística fundante de Dios
vive y comprende estos versículos. Permaneced. Permaneced en mí como yo en vosotros. Juan y Pablo, que son los dos grandes teólogos, los dos hombres más elevados del Nuevo Testamento, hablan de este permanecer en, Pablo habla en Cristo, Juan permaneced, permaneced, permaneced en mí. Pero ya Juan nos da, hermanos y hermanas, la clave, nos permite entender qué es o cómo permanecemos en Cristo, lo que hemos comentado, guardando sus palabras. Ya permanece en Cristo quien guarda sus palabras, quien vive su doctrina del amor, la doctrina del perdonar 70 veces 7, la doctrina de la compasión, la doctrina de la no violencia. La palabra me permite hacerme uno con Cristo. Y aquí podemos leer nuevamente un texto bastante comentado en esta escuelita, Juan 8:31-32, que dice Juan: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Y aquí nuevamente, porque la palabra de Dios es riquísima. Aquí hay otro efecto, hermanos y hermanas, de la palabra, que no lo habíamos comentado. La libertad. La libertad, la palabra nos hace verdaderamente libres. Anoten otro efecto de la palabra. Además del efecto de la transformación, el efecto de la inhabitación, el efecto de la resiliencia, resiliente, tenemos el efecto de la libertad. La palabra nos hace verdaderamente libres. Bien, hermanos y hermanas, la bendición para todos y para todas. Mañana vamos a retomar esta tarea que le puse de María, la verdadera discípula, que guarda la palabra de Dios, ese texto que le puse como tarea de Lucas, el capítulo 11, Lucas 11, 27 y 28. Mañana lo retomamos, que debemos concluir en los efectos con la que el ser humano que más vivió la palabra de Jesús, su madre, María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz.
El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Paz y bien, hermanos, hermanas.